En este video vamos a seleccionar técnicamente el mejor internet en base a nuestros requerimientos personales. Bien, antes de comenzar, yo lo que busco es un internet que sea estable, que sea económico y que sea veloz. Más veloz que el que tengo ahora en la actualidad. Entonces, primero lo que debemos hacer para poder entender estos números que aparecen acá, 600 megabytes, 40 megabytes, 15 megabytes de subida, tenemos que usar una aplicación. Y lo que vamos a hacer es usar una aplicación usando nuestro internet, tanto de la casa como de celular. Yo recomiendo ambos para tener un punto de referencia. Bien, lo primero que vamos a hacer es usar el internet, en este caso de casa, que vendría a ser este en mi caso. Y le vamos a dar a actualizar. Y esta página lo que hace es medirte la velocidad de subida y de bajada de internet. Entonces, con eso nosotros podemos tener una base referencial aproximada sobre con qué calidad de internet contamos. Normalmente este procedimiento se demora un tiempo aproximadamente unos 3 minutos. Pero con eso nosotros podemos saber los datos técnicos. Bien, entonces aquí lo que tenemos son 60 megabytes de bajada y 50 megabytes de subida. Como desconozco cuál es el plan que se contrató, vamos a trabajar con estos datos. Pero antes de eso voy a probar también con el celular. Entonces voy a activar en este caso lo que vendría a ser el mobile hotspot del celular. Y voy a hacer lo mismo. En este caso, este es del internet. Este es del internet del celular. De hecho, se conectó automáticamente. Vamos a duplicar esto, pero lo vamos a llevar acá, al otro extremo. Ahora estamos conectados y le vamos a dar aquí a actualizar. Aquí le vamos a dar a mostrar más información. Bien, fíjense que el internet del celular es mejor en este caso que el internet. Claro, la velocidad de subida es 110 del celular y la velocidad de subida del internet de casa es de 50. La velocidad de bajada es de 60 y del internet, en este caso del celular, y la velocidad de bajada del internet de casa es de 60. Ahora, lo que se recomienda es repetirlo al menos unas 5 veces y sacar un promedio. Entonces voy a hacer la prueba nuevamente con el internet, en este caso de casa. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática y también nuestros productos y servicios. Bueno, se volvió a repetir lo mismo, ya 60 megas de bajada y 50 megas de subida. Entonces, nosotros nos vamos a las diferentes empresas y vemos la opción de Internet Hogar en este caso. Aquí también tenemos Internet Hogar y aquí tenemos Internet, que en este caso vendría a ser Hogar. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar en este caso el mejor en base a precio, a velocidad de subida, de bajada y también considerando la estabilidad. En este caso en particular yo tengo el internet de BTR y no tiene buena estabilidad, entonces ya parte con una pata coja. Por lo que he escuchado, el internet, en este caso del Entel, sí tiene buena estabilidad. Del Movistar lo desconozco. Entonces, lo que vamos a ver es primero es el Entel. El Entel ofrece velocidad de bajada de 400 megabytes por segundo de subida y de bajada. Ahora, este plan que ustedes ven aquí vendría a ser el mejor plan de internet más televisión, porque es de 400 megabytes de subida y de bajada. Entonces, eso para tener en consideración, la estabilidad es buena.
Ahora, volviendo nuevamente al internet de hogar, eso es lo que ofrece de subida y de bajada. Ahora, el Movistar lo que ofrece, si vemos en más detalle, 25 megabytes de descarga y de subida 10, es decir, bastante lento. La opción más económica, que no aparece aquí, que tampoco es bueno porque uno confunde el cliente se confunde. Normalmente la gente tiende a tomar cuando está el precio es mejor que cuando no lo está. Pero bueno, este vendría a ser como el mejor. A ver si hay otros. No. Este vendría a ser el mejor. Pero probablemente más caro. Entonces ahora nos vamos al BTR y el BTR solamente ofrece este, que es de 9.000 pesos. Y hasta 500 megas, pero en este caso 500 megabytes por segundo de bajada y 10 de subida. Entonces, como yo tengo BTR ahora, este internet que tengo en la actualidad es de 60 megabytes de bajada y 50 de subida. Lo cual, viendo acá, vendría a ser bueno en subida, pero en bajada no. Es muy lento. Muy lento en bajada, muy bueno en subida. Ahora, el BTR, la estabilidad, he tenido muchos problemas con estabilidad. El año pasado tenía una estabilidad muy buena y ahora ha cambiado. No sé por qué. Empezó a hacer más calor y la estabilidad muy mala. Entonces, si ordenamos por velocidad en este caso, la que mejor velocidad tiene vendría a ser la del BTR. Vendría a ser, en este caso, la del Entel. ¿Por qué? La más barata de Entel, porque Entel tiene 400 megabytes de subida y bajada, mientras que el BTR 500 megabytes de bajada y 10 megabytes de subida, y no 400. Entonces, haciendo una suma y una resta, el Entel le gana al BTR y también le gana al Movistar, al mejor que tiene también Movistar. Entonces, por parte de velocidad le gana. Ahora, por parte de estabilidad, ya había mencionado Entel y esto lo voy a ordenar. Ahora, en base a velocidad, ¿cuál tiene más velocidad en este caso? Sí, tiene más velocidad el BTR que el Movistar. Entonces, este es el orden en cuanto a velocidad. Primero Entel, luego BTR y por último Movistar. Por el tema de velocidad. Por el tema de estabilidad, Entel, el BTR pasa a segundo lugar. Movistar lo desconozco, por eso que ya queda aquí en término medio. Y por tema de precio, tema de precio, el BTR gana. El Movistar lo desconozco. Y en segundo lugar vendría a ser el BTR con 12.990. Ahora, si tuviese que elegir yo uno personalmente, yo escojo estabilidad. Ya, independiente de la subida, la bajada, la estabilidad es muy importante. Entonces, por eso que coloco al BTR acá, al Movistar aquí, porque lo desconozco, y colocaría a Entel aquí. Ahora, en mi caso personal, ¿por qué esta estabilidad? Porque hay tareas que en las que uno está concentrado y al desconectarse de internet uno se desconcentra. Entonces pierde el hilo de la actividad que está haciendo y eso es pérdida de tiempo. Y el tiempo es mucho más valioso que el dinero en este caso. Entonces, por eso que es importante. Aparte de cuando uno se enoja, también te afecta emocionalmente. Y una afectación emocional también te va afectando a largo plazo. Entonces, es mejor tener algo estable. Probablemente
en cuanto a megabyte de bajada va a ser un poco menor que este de aquí, pero con el internet que tengo ahora en la actualidad, que es de 60 megas de bajada y 50 de subida, es mucho mejor esto. Quiero volver a recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, nuestros productos y servicios, cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios. Y ahora estarán viendo algunos de esos videos asociados a este video en particular. Y no se olviden de suscribirse a Consejos y Tutoriales para que YouTube les avise de nuevos videos que iremos subiendo.